Pero ¿cómo están estos? Incluso me cuenta, hoy nos encontramos en un nuevo juego, así es, en el cual se llama Five Nights at the Freddy's, en el cual es el número uno que sacaron, o según yo es lo que tengo entendido, para celular, en el cual salió en el 2014, y que más que nada el día de hoy vamos a estarlo probando, a ver qué tal nos va con este juego, que más o menos he visto de qué se trata, y es que más que nada tenemos que estar viendo unas cámaras, y que más que nada no debemos de hacer de que los monstruos nos vayan a estar persiguiendo. Así que más que vamos a estar continuando y que más que nada dice que son las 12 a.m. y es la primera noche. Se supone que le puse que estuviera en español, más aparte le puse subtítulos porque pues más que nada para que sea mejor la experiencia que nosotros tengamos en este juego. Ahorita al parecer está cargando el juego en un 99% y también subí un poco al volumen para que obviamente cuando sean los sustos pues podamos estar al pendiente de esto. Y parece que como que tiene que ir bajando y cuando llegue al porcentaje que es, seguimos en este juego. Ah, chéquense, en la parte de arriba sale, quería grabar un mensaje para facilitar las cosas en su primera noche. La verdad es que yo trabajaba en esa oficina antes que usted. De hecho, ya que terminé mi última semana, así que es posible que se sienta abrumado. Pero yo estoy aquí para decirle que no tiene de qué preocuparse. Le irá bien, así que concéntrese en superar su primera semana, ¿de acuerdo? Bueno, veamos. Primero se supone que debo leer un saludo introductorio de la compañía. Es una especie de asunto legal, ya sabes. Bienvenido a Freddy Fazbear Pizza, parece que aquí venden pizzas, un lugar mágico para niños y adultos, donde la fantasía y diversión cobran vida. Imagino que nos va a estar dando información sobre la parte de lo que tenemos que estar haciendo, por lo cual ahorita continuamos con este video. Y chequen su parecer, ya iniciamos, yo pensaba que era la parte del texto que nos iba a estar poniendo, pero al parecer ya hemos iniciado y es que más que nada aquí nosotros tenemos la tablet en el cual aquí nosotros vamos a estar viendo la parte de los personajes y que más que nada tenemos que estar viendo que todos los personajes que se encuentran aquí no se vayan a mover y que más que nada también darnos cuenta de dónde nosotros nos encontramos ahorita. Ok, al parecer todo está bastante bien. Nada más quiero ubicar de dónde es donde nosotros nos encontramos ahorita para que podamos saber de dónde a dónde viene pues cada personaje y que más que nada aquí prendemos la luz para más o menos darnos una idea y creo que cuando se metan los monstruos nosotros tenemos que bloquear la puerta. Nada más que ahorita prendo las luces porque la verdad nunca había jugado este juego por lo cual aún tengo dudas de qué es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. Anda, chéquense, este muñeco no estaba aquí. Aquí viendo la parte de aquí se supone que nosotros nos encontramos aquí. La verdad ni me acuerdo si ese personaje lo había visto. Y que mientras más nosotros estemos utilizando las cámaras de aquí, no nos va a ir gastando la pila. Y se supone que se tienen que ver unos ojos cuando nos vayan a estar asustando. Y ya ha dejado de hablar el personaje, por lo cual yo pienso que ahora sí ya va a estar iniciando lo bueno. Para que más que nada hay que tener bien checado toda esta parte de aquí. Y que no se nos vaya a estar escapando alguna parte de aquí. Y recuerden que si este video es muy apoyado, vamos a estar subiendo los demás. Ay, Dios mío, siento como si ya fueran a salir. Pero por el momento no han salido nada. Si se nos acaba la tablet, la verdad no sé qué vaya a estar pasando. Como les decía, si es muy apoyado este video, vamos a subir los demás que son bastantes los que tienen para celular. Por el momento no hemos visto ningún movimiento en cuanto a la parte de aquí, todo sigue bastante bien. Pero de todas maneras hay que estar prendiendo las luces porque siento que nos van a aparecer en cualquier momento. Son 5 noches, por lo cual la verdad dudo que podamos estar superando esta primera parte. Y que... ¡Ah, que la canción! No se ven muy bien estas cámaras, como que si se vieran, la verdad... ¡Ay, he escuchado! No sé si... A ver. No, al parecer no hay nada. Le queda 60% de la cámara y la verdad... No sé. ¡Ay, Dios mío! Chéquense, creo que este personaje no estaba. A ver. ¿Dónde era? A ver, se supone que está aquí. La verdad ya ni, tenemos que estar pendiente de eso. De ver los personajes que deben de ser. No sé cuánto, hasta cuánto dure las mañanas. Se supone que ya son las 3 a.m. Entonces más que nada tenemos que estar pendiente de esto. Por el momento no hay nadie aquí. Hay que apagar la luz. Ahí está. De este tampoco no hay nadie. A ver, hay que darle otra checada. A lo mejor y pasamos esta primera noche es fácil y a lo mejor ahorita no va a estar apareciendo. Entonces, la verdad no sé si la parte de la tablet. A ver, no hay nada por aquí. No hay nada. Podemos estar checando. ¡Ay! Ah, ya. Antes aquí había un monstruo. Yo me acuerdo que había uno ahí. No sé si sea este que se esté moviendo. A ver.
Hay que seguir checando las demás cámaras, ¿no? Al parecer todo está bien. Luz de aquí prendemos, luz acá, ¿no? Dicen que lo más difícil son las 4 y 5. Ay, ¿por qué estaba aquí? A ver. Por el momento todo está... Es que luego se me olvida si había algún monstruo ahí o algo. Hay que volver a checar. Ahí está, nada de aquí, nada de aquí. Ay, se volvió a prender. Y de batería aún tenemos bastante. Son las 4 de la mañana. Y a ver, hay que checar. Sí, Andy, ya se volvió a mover el de aquí. Según yo, aquí había uno. Nada más, no sé de dónde vengan. O sea, no, nosotros nos encontramos. Se supone que estas son las cámaras que nosotros tenemos. Pero, ya vi dónde nosotros nos encontramos. Aquí dice You, que somos nosotros. Y si estaba aquí, lo más seguro es que se empiece a mover hacia estos puntos aquí. Si se supone que se nos va a estar acercando, tiene que pasar por aquí. Pero no se encuentra por estos lados. De todas maneras voy a prender la luz. Ahí está. La luz de este lado. Tampoco nada. Y creo que también si nosotros estamos observando todo esto, nos vamos a dar cuenta más o menos en dónde se viene el personaje. Para que... Anda. Creo que aquí este no está. Cada vez se va acercando más. Estaba creo que desde la cámara 1. Y se va moviendo hacia la cámara 3. La cámara 2 aún no ha reportado movimiento. Y la cámara 2B tampoco ha reportado nada. De todas maneras hay que volver a encender la luz. Encendemos la luz, nada. Son las 4 de la mañana y no avanza. La verdad no sé qué tanto tarde. Y ya me queda 34% de batería de esta tablet. Ande. Cámara 3 ya no está. ¡Ay! Me asustó. Me acaba de asustar el monstruo donde de repente se nos aventó este personaje que la verdad hasta le apreté como si fuera a bajar el volumen. La verdad está bastante emocionante este juego. Ya más o menos vi cómo nosotros tenemos que estar viendo la parte de esas cámaras y que más que nada tenemos que estar al pendiente de todo esto. Y ahorita vamos a tratar de avanzar a la siguiente noche que no hemos podido. Chéquense, nos encontramos en la 1. Por lo cual ya más o menos vi a qué hora va a estar apareciendo este personaje y que también nos tenemos que estar cuidando. No me fijé, tanto que estaba checando la tablet que a la mera hora ni me di cuenta. Entonces ahorita que vuelvan a ser las 4 de la mañana, seguimos con esta parte de estar monitoreando las cámaras. Después de haber apagado la parte de la grabación, ya más o menos he visto cómo nosotros tenemos que estar haciendo. Y no tenemos que estar pasando tanto tiempo en la tablet, porque si no nos va a estar afectando y se nos van a estar apareciendo los monstruos de aquí. Entonces más que nada hay que tener cuidado. Ande. Ah, no, pensé que ya se había movido el monstruo de aquí. De todas maneras hay que estar ya más o menos bien. Checamos una zona, volvemos a salirnos de la tablet, porque si no nos va a estar ande. Cuando se cambia de cámara luego, y luego cuando la quito, siento como si fuera a salir un monstruo. Entonces más que nada tenemos que estar al pendiente tanto de la tablet como de aquí, o sea, estar prendiendo las luces, porque si no también eso afecta en que nos vaya a estar saliendo más pronto. Como por ejemplo cuando apagué la parte de la grabación, me salió uno ahorita que era como de color amarillo. Yo pensaba que diario salían los mismos, pero al parecer no. Y es que la verdad no se ve que nos pueda salir nada por el momento, pero cuando menos lo imaginamos, y más cuando son como las 4 de la mañana, es cuando salen más. Entonces más que nada hay que estar al pendiente de todo esto. Y que ahorita hasta tuve que cerrar una puerta porque ya salía como si se fuera a estar apareciendo ahorita. Por lo cual, a ver, creo que es que luego la verdad esas cámaras ni se ven bastante bien, por lo cual nos cuesta un poco de más trabajo el que nosotros podamos estar viendo en dónde tiene. Y luego a veces nos salía más o menos en dónde venía. Y ahorita ya, luego ya ni sale de dónde nosotros podemos estar observando o estarnos esperando el momento de susto, porque la verdad la otra vez sí me asusté mucho porque nos salió de un de repente. Y chéquense, o sea, ahí se ve un oso, luego de acá tenemos el otro oso, de este lado no se ve nada. Y hay que prender la luz, prendemos la luz, nada. Dejen en los comentarios si ustedes han jugado este juego, que la verdad para mí me ha gustado mucho y que la verdad tienen bastantes juegos de este del Five Nights, en el cual es que ya cada rato prendo la luz porque la verdad ni sé a qué momento vayan a estar saliendo. La verdad dudo mucho que podamos estar avanzando la noche número 2 porque cada vez se vuelve más difícil. Entonces si no podemos pasar la 1, la verdad dudo que podamos estar pasando la noche número 2. Pero eso nos va ayudando a que nosotros tengamos más experiencia en este juego y que cuando juguemos los demás, que están también bastante interesantes, bastante entretenidos, pues poder estar viendo. La verdad no sé qué puedan estar cambiando, porque más que nada se tratan casi de lo mismo. O bueno, más que nada es de lo mismo, pero a lo mejor cambian algún personaje o los gráficos están mejor diseñados. La verdad no lo sé. La parte de las puertas, cuando nosotros la activamos se cierra la puerta,
para que el monstruo no pueda estar pasando. Chéquense ya, aquí ya viene. Ya en la cámara 1B ya se está moviendo. Y es el del que está del lado izquierdo. O sea, ya se empieza a mover. Y lo más seguro es que vaya a venir de este lado izquierdo. Por lo cual hay que estar pendiente de eso. Para que no se vaya a estar metiendo. Porque si no nos va a dar otra vez otro susto. Se supone que después de la cámara B, lo más seguro es que se vaya a querer mover hacia la cámara 1C. De la cámara 1C a la cámara 3, como lo hizo anteriormente. Y más que nada me imagino que nos salió del lado izquierdo. Cámara 1B, ahí sigue. Estaba en el 1A. Del 1B después se movió ahí. Y no hay nada. No. Por el momento no nos ha salido nada. Hay que seguir checando la cámara 1B. 1B ya no está. 1B ya no está. Chéquense, creo que aquí ya se encuentra. Se movió a la cámara 5. A la cámara 5. La cámara 3 sigue sin nada. Hay que volver a prender. Ahí está. Y ok, vamos a volver a poner a la cámara número 5. Ahí sigue. Lo más seguro es que después se quiera mover hacia la cámara número 1C. Hay que apagarle la luz. Ahí está. Porque creo que la luz, si la dejamos prendida mucho tiempo, se gasta. Entonces más que nada hay que estar pendiente. Cámara 5, ahí sigue. Ya no tarda en darnos el susto. Más que nada se pone en los momentos que son de las 3 a 4 a.m. aproximadamente. Entonces más que nada hay que estar pendiente de eso. Ahí está, todo bien. Cámara 5, ande. Se está asomando aquí. O sea, ya no está viendo, ya no tarda en salir. Porque eso ya son las 3 de la mañana. Entonces más que nada hay que estar pendiente. Cámara 5, ahí sigue. Ande, que hay varios. Si no vemos, todas las cámaras se empiezan a mover. Chéquense, ya ande. Hay que estar al pendiente. Que yo pensaba que nomás era uno que se movía. No, hombre, a lo mejor ya nos están rodeando y yo ni en cuenta. La verdad, nunca había jugado este juego, entonces esperaba. Dije, no, pues a lo mejor nomás con uno que estemos vigilando. Pero no, hay varios, ande. ¿Dónde está? Ya no sirve. Ya no tarda en venir. Hay que estar al pendiente. Yo pienso que va a venir del lado izquierdo. 2A, nada se ve. Nada por el momento. Del lado derecho tampoco nada. Más que nada voy a estar volteando de los dos lados ahorita. Ya no me voy a fijar en las cámaras. Porque ya siento que en cuanto volteemos, como ya son las 4 de la mañana, ya todos los monos se empiezan a mover. Y nos van a empezar a asustar ahorita muy feo. Por lo cual ahorita hay que estar pendiente de esto. Ahí está, no vemos nada. Siento que me da más miedo este de juego de... Ay, no prendió bien la luz ahorita. Es que si veo las cámaras, siento que ahorita ya van a estar saliendo. La voy a poner. 2B nada, 4B nada. Ahí está. Y volvemos a checar. Porque ya no tarda en salir. Hay que tratar de superar las 4 de la mañana. Aún tenemos bastante de batería. Creo que se escuchó algo. No, por el momento no hemos visto nada. Y es que tarda mucho en que podamos dar la vuelta. Entonces más que nada, ahorita en lo que damos la vuelta de un lado y de otro, nos va a estar saliendo. Y es que se supone que se tienen que ver los ojos. Y de esa forma nosotros nos damos cuenta de no, pues si sí, ahí viene. O no, aún no hay que cerrar la puerta. Porque también si cerramos la puerta antes de tiempo, nos va a estar afectando. Entonces más que nada, ya lo que quiero es llegar a las 5 de la mañana sin que ningún monstruo salga o que nos vaya a estar asustando, para ver si nosotros pudiéramos estar pasando hacia la noche número 2. Pero ya nos queda 31% de batería. Hay que seguir de todas maneras avanzando lo más que podamos. Las 5 de la mañana. Ya por lo menos ya hemos llegado a las 5 de la mañana. Que ya es un mayor avance que nosotros no habíamos hecho. Siento que ya ahorita si volteamos a la tablet. Ay, ahorita se trabó. Dije, no, ya estuvo. Pero no. Volteamos. Nada. ¿Dónde? Cámara 4A. Creo que nos va a salir por la derecha. Ay, Dios mío. Cerra la puerta. Lo vimos del lado izquierdo. Lo bueno que me avisó el de este cuando nosotros volteamos. ¿Estará todavía? Ya no está. Pero de todas maneras, la verdad, lo voy a tener cerrado. No sé si la verdad, ande, no. Creo que afecta si nosotros tenemos mucho tiempo cerrado. Como que se empieza a poner más feo esto. Entonces, no hay que tenerlo tanto tiempo cerrado. Porque como que se afecta. Y las luces ya están a punto de acabarse ahora sí. Ahí está. Hay que volver a voltear de este lado. Nada. De este lado tampoco. Volvemos a voltear la tablet. 4A sigue ahí. 2B nada. 2C nada. Volvemos a voltear. Ya se empieza a aproximar hacia el lado derecho. ¡Ande! ¡No! ¡Cerrar! Y de este lado hay que cerrar también. La verdad empezó a salir algo como si... A ver. De este lado no hay nada.
Creo que lo hemos logrado. Sí, al parecer nuestro turno se acaba a las 6 de la mañana, por lo cual hemos pasado a la noche número 2, que la verdad, si esto fuera noche número 1, no me quiero imaginar cómo va a ser la 4 o la 5, porque la verdad sí tenemos que estar más al pendiente de todo esto. Los personajes siguen otra vez ahí en su normalidad. La parte de aquí también tenemos todo normal, por lo cual yo pienso que la verdad es un muy buen juego. Jamás había jugado este juego, había visto algunos videos, no todo completamente, por lo cual ahorita no sabía muy bien qué era lo que nosotros teníamos que estar haciendo. Anda, chéquense, al parecer nos hablan. Bueno, si están escuchando esto es porque logró avanzar. Felicidades. No hablaré demasiado esta vez, ya que Freddy y sus amigos tienden a volverse más activos a medida que avanzas. Pues sí, imagínense, si nosotros vamos avanzando un poco más, puede ser una buena idea solo para asegurarme de que todos están en su sitio. Ya sabe, curiosamente, el mismo Freddy no sale de su zona muy a menudo. Escuché que se vuelve mucho más activo en la oscuridad. Así que, hey, supongo que esta es otra razón por no quedarse sin energía, ¿verdad? O sea que si nosotros nos quedamos sin energía, se pone más. Ande, chéquense, ya se movió el de ese lado de aquí. Ya se empieza a mover cada vez más. Y se supone que obviamente estamos en la noche número 2. Pero yo pienso que lo vamos a dejar por hoy esta vez. Y que recuerden que si le va bastante bien a este video, vamos a estar probando los demás Fave Nights, que la verdad son bastante buenos y bastante entretenidos. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que sea entretenido, que os amante. Suscríbanse, la compartan y activen para ver más videos como este, en el cual la verdad el tiempo pasa muy bien con este juego. Y que más que nada, muy recomendable este juego si ustedes no lo han jugado. Que la verdad, en cuanto a la parte de los sustos, nos hemos llevado bastantes, tanto detrás de cámaras como ahorita. Y ahorita no voy a prender las luces, si se quieren acercar, que se acerquen, para que nos podamos estar a ver qué es lo que nosotros vamos a poder estar encontrando en este juego, que la verdad es muy divertido. Así que, pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. ¡Chao!